on the weekends to make like yoga. The old people doesn't just seem like. But at the end of the day, really messy. Nice. His now is like a symbol, yes. Because it represents waves are very like tiny, so many people and I don't know. And you? Engineer? Systems. Every day. It's not corn, but it's... Yeah, it is a kind actually, but they have a, like a treatment, so yeah. It's like very soft. It's delicious. So this is a typical from the summertime. Ah, that's for winter. That's winter? In my country. Winter? Yeah. No, it's all you. Okay. Maputo. This one is the Ice Congress. Yeah, it's good. A Chilean saint. We have. Calle de las Cruces. No, yeah. This is more like a. Jodido el calor aquí, insoportable. Barotelo? Barotelo? Yeah. No. It's people who work manually or in the public transport, you know? And we are in a time. All the day, so you can come, take a drink, and see all the movies. Kind of things. Now you can see it because it's not really working because it's it's the day. You know? Yeah. In the after 7. Like big buildings. With marathon. I don't know. What do you think of this? That place. We have a very big, right? Yes. I used to hang around in this north place called the Unasuma. So here I after 3 days, but it's still like a long distance. Long way, yeah. Yeah, you have many entrances, you have picnic. Mote con huesillos. Algo jodido ha pasado. La ambulancia y todo, no mames. Ahora me duermo. Se inicia el cierre de puertas. las eléctricas. Ya hemos comprado. ¿Qué dice? Pullman bus que se encontraba. 11. ¿Y la rosa va con la hija y las guaguas? No. Ah, va sola. Pues ya estamos en Valpa. Estoy en Valparaíso y no entiendo nada. ¿Hacia dónde tengo que ir? Joder, seguimos hueveando. Joder, seguimos. Por lo menos ya tengo datos. A ver, ¿hasta dónde podemos llegar sin cansarnos? ¿Hasta dónde mierda estoy? ¿Qué puta será esto? Vamos a descansar un poco. Lo bueno es que tengo datos, ¿sí? Si no, hubiera muerto. Estamos en el Cerro Alegre. Ahora no sé dónde voy a ir a pasear, supuestamente. Supongo que ya Museo La Sebastiana. En el Cerro La Sebastiana. Y voy a seguir mi instinto. Y por instinto quiero decir seguir a los putos gringos que están adelante. Aquí no hace mucho sol como en Santiago, más bien. Más templado un poco. Oh, qué bonito. Ricos. Personas millonarias. Así es la cosa. Harto graffiti. Vamos por la sombra porque me estoy cagando de calor. Hartos colegios por todo lado. Ese perro me está siguiendo. Están los corrales. Aquí te lo sacan fotos. Ah, ya. Ahí están sacando fotos. Sacaría más fotos, pero hay mucha basura. Mira el mar, qué cabrón. Nos dicen que hay chorivolteros. Bueno, vámonos. La poeta Gabriela Mistral. Este galardón lo recibe mientras ocupaba el cargo. Pues ya hemos salido de la casa de este guachín. ¿Y qué hay ahí? Vamos a ver. Biblioteca. Un gato. Todos los gatos tienen mala leche. Aquí hay un ascensor que se llama Reina Victoria. Ajá. ¿Ah? Está en Reina Victoria. Aquí, como te digo, hay mucho... Aquí hay vida en el... ¿Están bien? Ahora tienes que ver si son los o qué. ¿No sé? ¿Sí? Sí. Gracias. Sacan una foto, pero de aquí de donde está el auto te bajáis y sacan una foto hacia acá. Yeah. Es bien bonito. Sí. Y este de acá, este es un palacio de Bellas Artes. Mira, vamos, veámoslo por el frente, está la que está vendada ahí, la diosa de la justicia ahí, ¿viste? Ah, yeah. La Barcelona es como la agua fría, está la justicia. Ah, tiene una circuita de nomás. Qué bueno. Que se hacen las niñas, pero olvidan y son más de la gente. Fuimos unos turistas y todavía no. Ostras, por Dios. Bien, ¿no? Buena vista, ¿no? Sí. Buena vista. Ah, bien. La más antigua de aquí de Valparaíso. Uf, mierda. Estamos en el fin del mundo, carajo. Deberíamos haber tenido esto. Qué huevada. Gringuiñas. Quisiera pasar la lancha, pero... En Copacabana nomás será. Qué bueno. Muy bonito. Uy, debe ser frío esta mierda. Mamita Sonia, Luis Fernando, Sandro, Normita. Está muy cool. Espero que podamos tener mar algún día. Muy bonito, la verdad. Ahí la caja, mira. Ah. Ahí abajo está la caja donde están los chiquillos. Compráis un ticket o pagáis por el pase de viaje. ¿Otro O'Higgins? Sí, O'Higgins. O'Higgins fue el libertador que le decimos nosotros en la independencia. Ya. 1800 y tanto, la independencia. Por ahí hicimos la independencia. No tomar pasajeros en esta área, dice. Bueno, pues allá están las playas, como te dije, tienen playas, casinos, tiene sus cerros para arriba. Ay. Todo esto es plano. Nosotros vamos a salir dos cuadritas más arriba y ahí está el rodoviario. ¿Okay? Villa bonito, sí. 19:30. Ya hemos llegado casi. metro Dominicos y a casa. Próxima estación, Las Rejas. Acabo de comer una estación, qué pelotudo que soy. Vengo del otro lado. Bueno, ¿por dónde será? Ah, ya. Qué mierda, bro. Ya me voy. Esto es a la polla de esta ciudad del orto. Me voy a la verga. Joder, hombre. Estaba en mi cuarto y al lado. Puta, todos los días estamos follando. Follando fuerte y duro, con gemido incluido. Y cuando hablas en la calle son súper tímidas, no te dicen nada. Pero bueno, otra cosa que me he dado cuenta, que son bien bicicleteros. Gusta, más que les gusta, creo que les obligan a andar en bicicleta para reducir el tráfico y el metro, ¿no? Pero también les gusta mucho el porro. Perdón, el wit. Entonces más uno menos uno. Pero bueno, buenas putillas. Dicen que hay moteles en todo lado, pero yo no veo nada. Yo ya me voy a esta verga. Estoy cansado. Adiós. Acabamos de cerrar el Tomorrowland. Ahí ni cuarto ni baño voy a tener. Vamos a cagar pilas. Bueno, eso fue todo mi viaje a Chile y estoy hasta la polla. Ya me voy a la verga. Y nada, esta polera de Smashing Pumpkins me he comprado. Quería comprar más, se han acabado los postres igual. Lo quería referir y ya no voy a grabar nada más. Estoy cansado. Me voy. Y nos vemos en el próximo vlog. Me duermo y despertamos en la paz. Bye. Ya hemos terminado de tragar. 0 horas más todavía. La paz, Arica. Chuchas. Todo un despute. Vámonos de una vez. Esta mierda. Vámonos a la paz, carajo. ¡Qué mierda! La